Y recuerden siempre, compadre, siempre tengan en mente que si en el trabajo los regañan, en el trabajo les llaman la atención y en el trabajo se echa desmadre, lo que sea, no vayan de chillones ni con su mami, ni con su mujer, ni con su amigo imaginario, ni con este caso cerrado. Como hombrecitos, pónganse chingones, serio. Este tipo de trabajos y este tipo de cosas se aprenden simplemente viéndolas, mijo. ¿Okay? Para toda la raza que anda ahí, son chalanes y andan ahí, no esperen a que les agarren las manos, a que les hagan un pinche libro, o que les enseñen videos o todo ese desmadre. Todo este tipo de trabajo de roofing y cualquier tipo de construcción, la mayoría de todas esas cosas se aprenden mirando, compadre. Y un poco de práctica y se acabó. Si ya tienen más de pinche un año con un trabajo y no aprenden ni madres, consideren bien si están en el trabajo correcto, compadre. Trucha con los pinches dedos, que pueden mochar los pinches champiñones que traen las patas. Recuerden que siempre la seguridad de sus manos y de sus ojos primero, compadre. Chico, babe. Que salve y que la chingada. Pues aquí están los drenajes, mijo. ¿Ya los viste? Ahora les voy a enseñar cómo se prepara la cuna para que el agua caiga en el drenaje. El material tiene que tocar estos pinches anillos. Préstame atención, aquí está el hoyo, me prestas atención, aquí es donde vamos a acomodar el cuero, ¿ves? Ya tengo que hacer una bajada más o menos, una bajada para que se vea chingón, ¿verdad? El pedo que a veces con el Sasa, con esta máquina, con esta herramienta, se puede cortar fácil, pero queda un poco medio peón. Es más fácil con la navaja de mano, pero es más tardado. Lo que pasa es que es muy grueso, pues tiene como 10 pulgadas, ¿ves? Aquí está lo que va a ser donde va a quedar el cuadro del drenaje. Y lo medí más o menos sacándole una medida de aquí de la orilla del drenaje. De 11 pulgadas. O del centro, como 15 pulgadas del centro. Y ahí porque va a bajar en 45, ya va a quedar más cerca de ahí. Sigan viendo. Learn motherfucker. Mira. Ponemos el pinche serrucho este a 45. Lo apretamos. 50. Vamos, este cerruchito ya está viejo, pero nomás me dicen, ¿ok? Recuerden que siempre la seguridad de sus manos y de sus ojos primero, compadre. Así que tienen que cargar unos pinches lentes chingones. Chico, babe. Que salve y que la chingada. ¿Me ves, cabrón? Es que por ahí andaba un vato que me anda chiviando, pues. Cambiando algo, perro. Entonces aquí ya el corte ya quedó en 45, ya, ¿ya viste? Entonces aquí con la navaja, güey, si le meto el Sasa, para meterle el Sasa, para que esta máquina continúe haciendo el corte en 45 fino, una de dos, mijo. La navaja ocupa estar bien filosa. Otra, necesita ser muy riata, porque en esta pinche herramienta no tienes un ángulo definido, ¿sí me entiendes? O sea, no sabes si están 45 así, o mucho, o está muy acostado. ¿Ah? Vamos a ver qué pedo, ¿eh? No, vamos a cortarlo a mano. Así que, ¿no?
¿Cómo va quedando, mijo? Mira, no, me quedando perro. Está quedando chingón. El problema no es ese, el primero se batalla un poquito. Pero ahí queda más o menos, ¿ves? El problema es el segundo, mijo. El de abajo, ahí está más cabrón porque ya la navaja ya no llega. Entonces ahí sí está más cabrón. Pero no, no es posible, ¿ves? Así que vamos a ver cómo nos sale. Este tipo de trabajos y este tipo de cosas se aprenden simplemente viéndolas, ¿okay? Para toda la raza que anda ahí, son chalanes y andan ahí, no esperen a que les agarren las manos, a que les hagan un pinche libro o que les enseñen videos o todo ese desmadre. Todo este tipo de trabajo de roofing y cualquier tipo de construcción, la mayoría de todas esas cosas se aprenden mirando, compadre. Y un poco de práctica y se acabó. No empiecen con sus pinches mamadas de que... No, güey, es que a mí nunca me has enseñado, güey. No, es que a mí nunca me has dicho, güey. No, es que yo nunca he visto, güey. Si ya tienen más de pinche un año con un trabajo y no aprenden ni madres, consideren bien si están en el trabajo correcto, compadre. Y recuerden siempre, compadre, siempre tengan en mente que si en el trabajo los regañan, en el trabajo les llaman la atención y en el trabajo se echa desmadre y lo que sea, no vayan de chillones ni con su mami, ni con su mujer, ni con su amigo, ni con su amigo imaginario, ni con caso cerrado, ni nada. Pónganse a trabajar como hombrecitos, pónganse chingones, serios, responsables, sin llorar, ¿verdad? Creen un pinche carácter. No sean unos pinches llorones. ¡Ey! ¡Voy de rojo! La de acá, vieja, me regañaron, cabrón. Ay, mami, me regañaron, ¿viste? Entonces ahora todo ese desmadre, mijo. Ahorita ya que recoja la basura lo voy a grabar para que vean cómo va a quedar, ¿okay? Pues ahí quedó, compadre. Así más o menos va esa madre. Me chiví un poco porque me estaban grabando, la neta. Pero así más o menos va cortado. Se puede cortar con esa madre. Voy a quedar más cagado. A menos que sean riatas como yo. Y ya de ahí le ponen otra pieza de Deltec aquí abajo, doble, para que quede más alto que los drenajes. Se le pone su cuero, el cuero blanco bajas y luego el de arriba. Dale. There, motherfucker. No más. Finish.